Estamos realizando gestiones y hemos concretado una gestión en lo que son las políticas de apoyo entre instituciones públicas y complemento de servicios público-público. Hemos realizado un acuerdo con las autoridades de la cárcel de Cerro Carancho, en la cual nos han brindado personas privadas de libertad para trabajar en tareas de mantenimiento en el hospital. Esto es muy bueno, por un lado para el hospital, que se ve fortalecido en ese ámbito de realizar las tareas de mantenimiento. Por otro lado, el hospital abre sus puertas y brinda la oportunidad de que las personas privadas de libertad puedan realizar tareas laborales que son voluntarias, pero bueno, que contribuyen a lo que es la cultura del trabajo, que contribuyen a la reinserción social de las mismas. Y bueno, estamos muy conformes, las obras ya han comenzado, el personal está trabajando muy bien. Y bueno, son cosas buenas que las queremos compartir con toda la sociedad. ¿Cuántos reclusos están trabajando en eso? Y están trabajando hoy 3, más el personal que los custodia, pero que también da una mano en esas tareas de ¿Tareas de construcción? Sí, lo que es mantenimiento, estamos haciendo reparaciones en distintos sectores, y reparaciones edilicias, y bueno, muy conformes con el rendimiento y contentos. Grupo MC, además de las placas de yeso a 205 pesos, también enduido plástico de 20 kilos a tan solo 368 pesos. Grupo MC, Presidente Viera y Ventura Piris.